de la promulgación de la Constitución de 1917, la Carta Magna que nos rige hasta el día de hoy. La Constitución de 1917 se promulgó en Querétaro por el Congreso Constituyente, por el entonces presidente Venustiano Carranza. Entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. Es producto de la Revolución Mexicana y de sus demandas. Acabar con la injusticia, la miseria y la opresión social. La Constitución de 1917 permitió construir la democracia que hoy vivimos. Entre sus mayores contribuciones está la de proclamar al municipio libre como la base de la organización política territorial. En 1853 se otorgó el derecho al voto a las mujeres. Hoy reconoce la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ha abierto oportunidades para que las mujeres accedamos al ejercicio del gobierno y el poder público. Ecatzingo es muestra de